Pues muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien atrás? Sí. Se cuenta que este gran músico, violonchelista genial, director de orquesta, compositor llamado Pablo Casals, estaba en Puerto Rico y poco antes de morir dijo esta frase: la humanidad no sabe todavía lo que tiene al poseer el don de la música. Y a mí esa frase me llamó mucho la atención. La humanidad todavía no sabe lo que tiene al poseer la música, al saber música, al poder crear música. Y yo me quedé realmente, diríamos, intrigado por estas frases, por esta frase, porque Pablo Casals era un hombre serio, era un hombre que comprendía muy bien la música. Y yo me pregunté muchas veces, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Qué querría decir con eso? Y el fruto de esta meditación, que duró una serie de años, fue un libro que publiqué sobre el poder formativo de la música, la importancia que tiene la música para formarnos como personas, no solo para tocar bien un instrumento, que ya es mucho, no solo para disfrutar de la música, que también es mucho, sino para algo todavía más, para formarnos como personas. Y el resultado de todo eso, lo que he escrito en ese libro y también en un libro más pequeñito que salió hace poco, sobre lo que voy a decir esta noche, sobre la novena sinfonía de Beethoven. El resultado de todo eso se lo voy a decir ahora en 5 minutos. Será la primera parte de esta conferencia. Primero hablaré del poder formativo de la música, un poco como resultado de esa reflexión sobre esa frase de Pablo Casals. También otra frase de un escritor francés, un filósofo muy conocido, que era músico también, componía algo, que era Gabriel Marcel. Él dijo en una ocasión: la música es, en cierta medida, la patria del alma. ¿Qué os parece? La música es, en cierta medida, la patria del alma. La patria es como si dijéramos el hogar del alma, ¿no? Es un lugar donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos nutridos por el ambiente. La música es, en cierto sentido, la patria del alma. Bueno, yo estoy seguro que al final de la conferencia lo van a comprender mejor, esa frase, esas dos frases. Y ya comenzamos. Poder formativo de la música. Bueno, esto es la primera parte. En la segunda parte hablaré un poco sobre Beethoven, que es el autor de la novena sinfonía, como sabéis, y cuyo cuarto tiempo oiremos luego un poco comentado. Y ya la tercera parte será la audición del cuarto tiempo de la novena sinfonía, que es el más importante de la sinfonía, vaya, el más significativo, porque es donde se canta la oda de Schiller a la alegría, ¿vale? Entonces, tres partes. Entonces, comencemos. ¿Por qué la música tiene tanto poder formativo? Yo diría que es porque la música, toda ella es en relación. Mirad, ya sabréis por lo que estáis estudiando de distintas áreas de conocimiento, que hoy se le está dando muchísima importancia al concepto de relación. Incluso en la ciencia, en la física, por ejemplo, la física atómica, todo está interrelacionado, todo. En la astrofísica, todo está interrelacionado. Pero vais al arte, por ejemplo, estudiáis el arte griego, que fue el que dio la pauta para muchos siglos de estética, y te dicen, ¿en qué se basa la belleza del Partenón? La belleza del Partenón se basa en la armonía. ¿Armonía entre qué? Entre unas partes y otras. A eso le llamamos proporción. Por ejemplo, todo en el Partenón está proporcionado, unas partes con otras. La columna, las columnas del Partenón, como son dóricas, tiene que ser 16 veces de alto el radio de la base. Y todo está así en relación, en proporción. Y luego la medida, que es también la proporción que hay entre la figura humana, entre el tipo de figura humana o la figura humana tipo, y el conjunto del Partenón. O sea,
La belleza se basa en la armonía y la armonía se basa en una proporción de las partes entre sí. Por ejemplo, para los griegos, una ciudad que sea muy grande en comparación con una figura humana normal, para ellos no podía ser bella. Sería grandiosa, sería estupenda, pero bella no. ¿Por qué? Porque era demasiado grande. Pero también si fuera demasiado pequeñita, tampoco para ellos sería bella. Una persona lo mismo. Una persona pues tenía que tener un equilibrio, ni ser demasiado pequeñita ni ser demasiado grande. ¿Sí? En el medio consiste la virtud para los griegos. Bien, entonces si ustedes ven todas las áreas de conocimiento, todas, resaltan la importancia de la relación. Por ejemplo, la ética. ¿Qué es la ética? Pues la ética es la disciplina que estudia cómo nos desarrollamos los seres humanos. Y el hito fundamental de ese desarrollo es el encuentro. Tú vives una vida humana, y yo también, y luego nos encontramos. El encuentro, para ser auténtico, tiene que cumplir una serie de condiciones. Tiene que haber generosidad por ambas partes, por lo tanto tiene que haber confianza, tiene que haber veracidad, tiene que haber delicadeza de unos con otros, tiene que haber, pues qué sé yo, comunicación cordial, tiene que cumplir unas condiciones. Y hasta ahí la relación, que es un encuentro auténtico, es un estado de enriquecimiento mutuo. Yo te respeto, yo te quiero, yo te ayudo a ser feliz, tú lo mismo conmigo. El fruto de esa relación lo llamamos el encuentro, ¿ves? Entonces vas viendo todas las áreas, podíamos ver todas las áreas de conocimiento, por ejemplo, que se estudian en el bachillerato, y veríamos cómo todas ellas le dan una importancia enorme a la relación. En religión ya veis cuál es lo fundamental en la religión, amaos unos a otros. El capítulo 17 de San Juan, cuando Jesús le pide al Padre que todos sean uno, la unidad tiene un valor enorme. Hoy, en la religión, en la ética, pero también en todas las áreas de conocimiento del hombre y del universo entero, ¿veis? Entonces, si la relación es tan importante y ahora vemos que la música es toda ella relación, está claro que la relación nos enseña a conocer lo que es la vida humana, lo que debe ser, lo que tenemos que hacer para desarrollarnos como personas, ¿veis? Se comprende perfecto. Fijaros, si yo doy tres golpes en la mesa, inconexos, ahí no hay música, ¿no? Hay sencillamente tres sonidos. Pero si yo vinculo estos tres sonidos con un ritmo especial, ahí ya empieza a haber música. ¿Por qué? Porque hay interrelación, ¿lo veis? Hay interrelación. Cuando un pastor, sabe Dios en qué estepa, en qué monte, muerto de aburrimiento, el hombre construyó una flauta de construcción casera y empezó a tocar unas cuantas notas. Al hacerlo se mete dentro del mundo de la relación, que es un mundo maravilloso, y entra dentro del mundo de la música, y eso era para él una riqueza enorme. Pam, pam, piram, pam, pam, pim, pim, pam, piram, pam, 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 pararam, pam. No es más que una quinta, do, do, sol, sol, la, la, sol. Ah, pero es ya entrar en el mundo maravilloso de la música. Es sencillo, no importa, este pastor ya está metido dentro. Y entonces tiene todo un mundo de riqueza del cual participa. Cada día un poco más, en cuanto se vaya ejercitando, ¿veis? La música es toda relación. Entonces, claro, tiene que ser muy, 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 diríamos, formativa. Por eso, claro, es muy importante, por ejemplo, que se cultive la música en los colegios. Hoy se hace bastante y está muy bien. Y que el niño, la niña, el joven, la joven, que aprendan a tocar el violín o el piano, o el, qué sé yo, y cantar a coro, que es una maravilla, es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en la vida. Todo es muy bonito y el fin de curso, pues, hacer una exhibición, perfecto. Pero falta una cosa, ver el valor formativo de la música. Si hacemos todo lo otro, ejercitarnos, etcétera, está muy bien, maravilloso, pero es un desperdicio terrible si al hacer eso no nos damos cuenta de cómo nos estamos desarrollando como personas, ¿veis? Y lo próximo que voy a decir es que se deriva de esto que la música nos hace más inteligentes.
Se han hecho experimentos con colegios de una misma ciudad, en los cuales, en uno de los cuales se cultivaba la música, en el otro no. Entonces parece ser, por experimentos que se han hecho, que los niños que estudiaban en el colegio donde se cultivaba la música, que tenían más flexibilidad mental, más rapidez mental, qué sé yo, que tenían condiciones mejores que los otros. Porque mirad, la música nos enseña a ver a lo lejos. Tres condiciones que debe tener la inteligencia para ser madura. ¿Sabéis cuáles son las tres? Hay que mirar a lo lejos, mirar a lo ancho y mirar a lo profundo. Tres condiciones. Si uno ve solo lo que está muy cerca, es miope intelectualmente, si no ve a lo lejos. Hay que ver lo que está cerca, pero también lo que está más allá. Tú haces algo y tienes que preguntarte, ¿y cuáles son las consecuencias de esto que hago? Tienes que mirar más allá. Luego, ¿qué pasa con esto? Estoy haciendo esto, me gusta mucho, sí, pero voy a mirar más allá. Esto es, por ejemplo, una condición fundamental para un investigador. Yo estoy haciendo esto, pero ¿con qué fin? Un político tiene que decir, tomo una medida, pero ¿cuáles son las consecuencias? Toda persona, para tener inteligencia madura, tiene que tener la capacidad de ver a lo cerca y a lo lejos, ¿veis? Entonces ya tiene uno larga vista, vista de larga distancia. Supera la miopía intelectual, ¿ven? Ah, pero no solo hay que mirar a lo largo, a lo lejos, sino que hay que mirar también a lo ancho. Si tú estudias un tema, debes ver al mismo tiempo todo lo que tiene relación con ese tema, ¿no? Hay que ver a lo ancho, hay que ver más que una sola cosa, hay que ver más. Si ves solo una, eres unilateral, ¿ves? Una persona que tiene una inteligencia unilateral padece eso, pues un defecto de unilateralidad, es parcial. Y eso, claro, no ve el conjunto. Por ejemplo, tú dices, yo sería partidario de esto. Sí, pero ahora empiezan las consecuencias. Ah, eso no me importa. Perdona, entonces tienes una inteligencia inmadura. No tienes madurez. ¿Por qué? Porque hay que ver a lo lejos y hay que ver a lo ancho. ¿Ves? Entonces, cuando se trató en España, por ejemplo, el tema del divorcio, luego el tema del aborto, etcétera, a mí me llamaban a ciertos debates. Y cuando planteábamos el problema, yo decía, vamos a ver, hay un problema, que hay matrimonios rotos, entonces hay que ayudarles. Y yo decía, sí, pon entonces sí a eso. Pero yo decía, en el planteamiento del problema, ¿eh? Yo decía, bueno, pero ahora habrá que ver cuáles son las consecuencias del divorcio para los padres en primer lugar, y luego para los hijos, si los hay. Muchas veces los que estaban conmigo en la mesa de discusión me decían, eso no se trata. Yo decía, pues entonces yo me voy. ¿Cómo te vas? Entonces es que no eres tolerante. No, no, perdón, es que cuando se plantea un problema hay que plantearlo completo, con todos los datos. Hay que movilizar una inteligencia madura, y una inteligencia madura ve a lo lejos y ve a lo ancho. Claro, hay que ver. Esto hay que ayudar a las personas que tienen dificultades en el matrimonio. Sí, señor. Pues entonces venga una ley de divorcio. No, perdona, vamos despacio. Segunda cuestión, vamos a ver qué daños puede hacer a esos mismos matrimonios y a los hijos, etcétera. Y luego al final ya veremos qué consecuencias sacamos. Pero el planteamiento tiene que ser inteligente. Y para que sea inteligente hay que ver el problema de cerca y de lejos. El problema solo él y luego todo lo que le acompaña. ¿Ven? Ah, y en tercer lugar, una inteligencia madura tiene que saber penetrar en el sentido de lo que está viendo. Que lo ve a lo lejos y a lo ancho. Ahora hay que verlo a lo profundo, hay que ver siempre el sentido profundo, ¿vale? Bueno, pues la música nos ayuda muchísimo a darle a nuestra inteligencia esas tres condiciones. Inteligencia de largo alcance, inteligencia amplia, con anchura, y luego inteligencia profunda. Si yo les dijera, yo ejercité mucho cuando era joven el órgano, y también el piano un poco, pero más el órgano. Si ustedes supieran todo lo que uno tiene que tener en cuenta en cada momento, un organista es impresionante. Yo era un organista, en fin, para andar por casa, es decir, no era un gran concertista. Pero aún así, aún siendo en fin, yo era para acompañar coros en la iglesia, por ejemplo. Pero aún así, solo con eso me basta para hacer ver que para ser organista
hay que ver muchas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que tener una inteligencia amplia, que no veas solo una cosa, hay que ver muchas. Pero ya tienes dos teclados, cuatro, cinco, qué sé yo, de mano. Pero también hay un teclado de pies, el pedalier, que hay que estar tocando con los pies y con las manos. Pero luego los registros, que es el timbre. Hay que estar constantemente sacando registros, quitando, hay que tener en cuenta mil cosas. Pero si tienes que acompañar a un coro, como era mi caso, fíjate todas las cosas que tienes que tener en cuenta. Lo que tú haces, la partitura tuya que la tienes que cumplir, más luego lo que hace el coro para acomodarte, ¿ves? Entonces la música a mí por lo menos me ayudó mucho. Estar pensando siempre a lo lejos, decir, todo lo que estoy haciendo, ¿qué sentido tiene? Estar mirando a ver qué efecto produce esto, etc. Por ejemplo, yo no podía solo pensar en mí, sino que tenía que pensar en mí y en el coro. Y entonces, claro, tienes que acostumbrarte a ver de cerca y lejos, luego lo ancho y luego lo profundo, decir, esto que estoy tocando tiene un sentido religioso, si era música de iglesia, está acomodado, por ejemplo, a la liturgia de hoy, o no. No se puede tocar lo mismo el día de Pentecostés que el día de difuntos, ¿no? Son músicas distintas, ¿ves? Entonces la música te está constantemente ayudando a salir de tu cerrazón, a abrirte a los demás, a los que están cantando contigo. Yo a veces en la clase, en la Complutense, en los años que di clase allí, que teníamos bastante tiempo para hablar esto durante el curso, les solía poner un disco, un DVD, a los alumnos, que era el comienzo del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Cantaban niños y jóvenes, y luego había ya músicos maduros, la orquesta. Bueno, yo les decía al final, decía, vamos a ver, estos chicos están cantando con libertad interior. Esto ya para entrar en el tema siguiente, es el tema de la relación entre libertad y normas. Entonces todos me decían, están cantando con mucha libertad. Se les notaba que no estaban pendientes de que el compañero de al lado le diera al codo para decirle empieza o termina o cállate. No, estaban todos mirando fijamente al director, se sabían la partitura de memoria, cantando con una libertad enorme. Pero al mismo tiempo yo les decía, vamos a ver, pero ¿están solo ellos cantando, pensando en sí mismos, o están pensando en lo que hacen todos los demás? Fíjense ya la amplitud de inteligencia que te produce la música. Y entonces ellos que lo estaban oyendo, dicen, uy, es que están muy concentrados. Parece que no piensan en los que le rodean, pero están interiormente vinculados con ellos, atemperando su voz, el volumen de su voz, el ritmo, el tempo, atemperándolo a lo que hacen los demás. Y digo, ¿lo veis? Fijaros, muchas veces habréis dicho en la vida que libertad y normas se oponen, ¿verdad? Pues ahí se ve que no, porque ellos son enormemente libres cantando, no están pendientes de nada exterior a la música, pero al mismo tiempo están interiormente pendientes de lo que hacen todos los demás, colaborando con ellos. Entonces, fijaros, libertad y normas ahí se complementan, se potencian mutuamente. Esto es importantísimo para la formación. Pero esto se conecta con lo anterior. Cuando yo decía que la inteligencia madura debe tener esas tres condiciones, ahora añado estas dos, esta condición más. Tiene que saber coordinar la libertad con la obediencia. ¿Veis? En el nivel 1, que yo le llamo que es el nivel más elemental, ejercitamos un tipo de libertad, que es la libertad de maniobra, de hacer lo que uno quiere. Pero por encima de ese tipo de libertad, hay una libertad mucho más importante, que es la libertad creativa. Bueno, pues esa libertad, esa forma eminente de libertad, te la enseña la música maravillosamente. Vamos a ver, yo me pongo, meto las manos en el teclado del piano y me pongo a tocar una obra. ¿Qué es lo que me interesa a mí en ese momento? Hacer lo que me dé la gana, dicho así de modo un tanto vulgar. ¿A mí me interesa hacer lo que me dé la gana con la obra y con el piano, o me interesa tocarla bien? Ustedes me dirán, tocarla bien, ¿no? Bueno, pues miren, hacer lo que me da la gana es lo propio de la libertad de maniobra. Es lo que la inmensa mayoría de personas, sobre todo jóvenes, entienden por la libertad auténtica, que es la libertad de maniobra, de hacer lo que uno quiera.
Bueno, pues esa es una libertad que debe estar al servicio de otra muy superior, que es la libertad de hacer las cosas bien. Por lo tanto, tocar bien el piano, ser libre para tocarlo bien. ¿Ven? Y fíjense qué bonito es esto. Si yo me pongo a tocar el piano y cualquiera de ustedes, ¿verdad? Quien dice el piano, dice el violín o lo que sea, ¿verdad? La armónica, ¿no? En fin, la flauta. Cuando uno se pone a tocar, lo que uno quiere es tocar bien. Y para tocar bien hay que ser muy fiel a la partitura. Por tanto, a la obra, por tanto, al espíritu de la obra, por tanto, al autor de la obra. Fiel, fidelísimo. Entonces diríamos, pero vamos a ver, si tú obedeces a alguien, ya dejas de ser libre. Si obedeces a la partitura, dejas de ser libre. Yo le digo, sí, señor, pero solo respecto a la libertad más elemental, que es la libertad de hacer lo que uno quiera. Yo no puedo hacer lo que quiera cuando me pongo a tocar. Tengo que hacer lo que me manda la partitura, ¿no es verdad? Y no solo la partitura, sino el espíritu del autor. Que uno debe conocer a los autores para ver el espíritu que tiene. Y miren, cuanto más fiel soy a la partitura, más libre me siento. Esto es muy curioso, ¿eh? Fíjese que es importantísimo esto. Pero libre con libertad creativa. Libre para ser fiel a la obra. Libre para darle vida, porque un intérprete da vida a la obra. La obra, una obra musical, por ejemplo, la Novena Sinfonía, no está en la partitura. Está indicada en la partitura, pero solo existe cuando hay unos buenos intérpretes con buenos instrumentos que la interpretan bien. ¿Ven? Entonces es cuando surge la obra. Esa es la grandeza del intérprete. Pero el intérprete, para ser buen intérprete, tiene que ser obediente. Es curioso, porque a los jóvenes les gusta poco, a mí me pasó lo mismo cuando era joven, les gusta poco la palabra obediencia, ¿no? Porque les da la impresión de que pierden la libertad. Y sí, pierden en parte, por lo menos, la libertad de maniobra, la más elemental, pero es para ganar una libertad superior, la libertad creativa, ¿veis? Es como, por ejemplo, y eso también la música nos lo enseña, la relación entre ser autónomo y ser heterónomo. Sea una palabreja filosófica un poco más difícil. Ser autónomo, ya sabéis lo que es, que uno se da a sí mismo su propia ley. Yo me rijo por lo que yo pienso que debo hacer. Eso es ser autónomo. Ser heterónomo es regirse por leyes que te vienen impuestas. Y entonces, para ser persona madura, te dicen los grandes autores que hay que vincular, hay que coordinar. Hay que coordinar el darse a uno las normas para vivir y el recibir normas también de fuera. Hay que coordinar eso, por ejemplo. Suponte que yo fuera jovencito de 18 años, yo quiero empezar a salir de noche, etc. Y yo veo que mis padres se preocupan porque no saben a dónde voy, que hay dificultades, que hay peligros y tal. Bueno, entonces yo tengo que coordinar el ser autónomo, porque yo decir, hombre, yo quiero ir con mis amigos, yo quiero ir a esta diversión, pero ahora también vienen normas que vienen de fuera, que mis padres me dicen, cuidado, que hay peligros, dime cuándo vas a volver, en todo caso te voy a buscar, qué sé yo. Tengo que coordinar. Hay personas que dicen, pues yo no sé cómo coordinar esto, porque o hago lo que yo quiero hacer conforme al proyecto que yo me hice, de acuerdo con mis amigos, etcétera, o hago lo que quieren mis padres. Entonces vi ahí como una, diríamos, una oposición. Bueno, pues soy una persona madura, una persona que ha madurado, que tiene inteligencia madura. Esto tiene que resolverlo, y para eso la música te ayuda mucho. Porque fíjate, si yo me pongo a tocar el piano, yo tengo una sensibilidad musical, a lo mejor yo ante una obra me gustaría, por ejemplo, llevarla más deprisa, porque me guste lucir mi técnica, por ejemplo, o que no, que sencillamente no por lucirme, sino que yo pienso que estaría mejor más deprisa. Pero viene la partitura y me dice, no, andante, no alegro, andante. Andante es un tempo normal, mediano, ¿verdad? Es como una conversación normal que se hace, que es un ritmo así medio. No es ni muy lento ni muy rápido. Y yo digo, ¿y por qué tengo yo que obedecer lo que me diga la partitura? Dice, hombre, si tú quieres tocar esta obra, tienes que tocarla bien, pero tocarla tal como el autor dijo que se debía tocar. En algunos casos, yo he observado que grandes intérpretes cambian algo, por ejemplo, el tempo, porque ellos piensan que va a resultar mejor.
Bueno, en ese caso ellos lo hacen porque creen que el verdadero espíritu de la obra es como ellos piensan. Pero en ese caso no desobedecen a la obra. A la partitura sí, pero a la obra, al espíritu de la obra, ellos creen que lo... Y sí, a veces aciertan, ¿eh? Yo tengo en casa discos en que no obedecen, por ejemplo, al último tiempo de una obra de Vivaldi, que él pone lento, andante pone, y ellos lo hacen más rápido. No, lo he dicho mal, pone fuerte y ellos lo hacen suave. Por ejemplo, unos ingleses de St. Martin in the Fields. Y yo al principio dije, anda, estos desobedecen a la partitura. Pero luego cuando lo estudias profundamente dices, pues tienen razón, va mejor así. Y a veces los autores, cuando oyen a los intérpretes, les dan la razón. Y Beethoven más de una vez, allí en Viena, porque ellos solían estrenar las obras en los palacios de los duques y tal, y asistían los autores allí. Y una vez Beethoven fue y un cuarteto cambió, y él al final fue al camerino a verles, y ellos se echaron a temblar porque Beethoven tenía carácter fuerte, creían que les iba a reprochar fuertemente. Y fue al revés, que dijo, denme la partitura, déjenme la partitura. Y él tomó una pluma y corrigió y puso lo que habían hecho los intérpretes. Pero eso no es lo ordinario, es algo extraordinario que a veces los intérpretes tienen mucha capacidad. Entonces, ¿cómo nos ayuda la música para coordinar ser uno autónomo y ser al mismo tiempo heterónomo? Pues la música nos lo hace eso ver constantemente. Porque, por ejemplo, tú empiezas a tocar, tanto si tocas a solos como si cantas, por ejemplo, en un coro o tocas en una orquesta, tú puedes pensar una cosa. Y dices, pues yo aquí lo haría de esta manera. Pero viene un maestro, el director, que está mucho más avezado que tú, y te dice, no, esto hay que hacerlo de esta manera y de esta otra. Y tú entonces te das cuenta que haciendo lo que dijo el maestro sale mejor, y sale más bello, etcétera. Tú lo ves más coordinado con todo, la música tiene que estar toda muy coordinada, muy articulada. Entonces tú te das cuenta de que ahí tú puedes ser libre para crear la obra y al mismo tiempo seguir lo que te dice el maestro, porque te das cuenta de que es mejor para todos, que es más perfecto. Sobre todo ya si es en un coro y ves que los demás piensan también lo mismo, la comunidad te enseña y tú dirás, vamos a coordinar esto. Bueno, en el caso, por ejemplo, del ejemplo, esto ya entre paréntesis, que les dije de los padres y el viernes por la noche o el sábado, esto lo que hay que ver ahí es, sencillamente, es coordinar las voluntades y procurar llegar a un acuerdo en el cual realmente pues, se le dé a los padres la razón que pueden tener, porque ellos con su experiencia pueden pensar, y llegar a un acuerdo, no decir, pues yo pienso así, tiene que ser solo lo que yo pienso, en fin. Ahí ya la creatividad de cada uno debe captar en conjunto, ¿verdad?, lo que es mejor, lo que se puede hacer para llevar bien la convivencia. Y eso la música te lo enseña de maravilla, de maravilla. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se ponen a cantar y creen que cantando más fuerte, por ejemplo, en un coro, aquello va a resultar estupendo? Y yo he conocido un coro en que había una joven, una chica, que cantaba de maravilla, había estudiado canto y era una buena solista. Pero estorbaba al coro porque ella sobresalía demasiado y entonces el director le dijo, mira, tienes que acomodarte al conjunto del coro, si no, no me va. Yo para ti te conservaré como solista, pero como cantante del coro tengo que prescindir de ti. Y todos los que estábamos en el coro decían, ¿será capaz de prescindir si es la mejor? Decía, sí, la mejor, pero no se acomoda al conjunto, ¿ves? Entonces la música en eso nos da muchísimas lecciones, ¿vale? Bueno, y les podría decir mil cosas más. Por ejemplo, el saber integrar. Yo si fuera director de un colegio, yo les diría a los profesores que esto era una de las principales tareas del colegio, aprender a integrar. ¿Integrar qué es? Unir profundamente vertientes distintas o aspectos distintos del ser humano. Por ejemplo, integrar los sentidos y la inteligencia, los instintos y la razón. Todo esto es fundamental para la vida, ¿no? Integrar. No hay que los instintos, diríamos, destruirlos. No, porque implica vitalidad.
Lo que hay que hacer es orientarlos bien. Entonces hay que saber integrarlos. Integrar, por ejemplo, mis deseos y los deseos de quienes conviven conmigo. Pues hay que saber vincularlos, saber coordinarlos. Eso es una norma de vida, ¿no es verdad? Bueno, pues eso, que es importantísimo para la vida humana, eso te lo enseña la música de maravilla. Bueno, ustedes saben, los que sepan música, que me dijeron que son muchos, de lo cual me alegro mucho, saben que una obra musical, sobre todo si es importante, tiene, yo por lo menos distingo hasta 7 niveles distintos. Por ejemplo, La Pasión según San Mateo, una de las obras más importantes de la humanidad. El primer nivel son los instrumentos y los cantantes tomados uno a uno. Entonces, sencillamente tomados uno a uno, pues cada uno toca su melodía y es lo primero que tiene una orquesta o un coro, cada uno de los cantantes. Segundo nivel es los cantantes vinculados unos con otros, o los instrumentistas vinculados unos con otros. Es distinto un piano tocando con una flauta juntamente a un piano que toca solo y luego una flauta que toca sola, y es un nivel distinto, más perfecto. El tercero ya es cuando esos se unen, pero tocando algo concreto, etc. Así hasta 7. El nivel 7, que yo lo añadí a lo que solía decir, porque es muy importante, es la situación para la cual fue creada la pieza. Por ejemplo, un cuadro que fue creado para determinado lugar de una determinada iglesia, donde mejor está, segurísimo, es ahí. Porque es una de las partes de la obra, es el lugar para el que fue destinada. Bueno, entonces, fíjense, para oír bien una obra y para ver bien un cuadro, hay que captar al mismo tiempo los 5 o los 7 niveles, al mismo tiempo. Y cuando uno se acostumbra a oír música, lo consigue perfectamente, a captarlo perfectamente. Entonces, es cuando uno capta bien la obra. Capta el valor de cada instrumentista, el valor de los instrumentistas vinculados entre sí, el valor de, diríamos, todo aquello que los instrumentistas están dando a conocer, los sentimientos, etc. 7 niveles. Pues te enseñan a integrar, ¿ves? Te enseñan a integrar. Una vez recuerdo que este famoso filósofo Javier Zubiri, al cual yo traté mucho porque creamos un seminario, etc. Y un día en el seminario nos estuvo explicando una teoría de él para ver que la sensibilidad humana es inteligente. Y que la inteligencia humana es senciente. O sea, que sensibilidad e inteligencia se entrecruzan, se entreveran. Y al final nos dijo a los 4 o 5 del seminario, dice, os parecerá esto muy raro, porque en muchas filosofías se habla primero de la sensibilidad y luego de la inteligencia como algo aparte. Y yo le dije, a mí no me resulta nada raro. ¿Y por qué? Dice, porque cultivo la música. Toco algo el piano, algo el órgano, y entonces, pues, y esto para mí es de lo más corriente. Cuando uno está tocando, los dedos se saben la pieza. Saben que los músicos suelen decir, tengo esta pieza la tengo en dedos, se dice mucho. Tenerlo en dedos quiere decir que estoy dispuesto a tocarla ahora mismo, ¿no? Y cuando tocas, los dedos te llevan, los dedos piensan, los dedos son como inteligentes, ¿no? Y la inteligencia, por otra parte, está en vinculación muy directa con la sensibilidad. Es decir, la música te enseña a integrar todas las partes del hombre, los distintos niveles. Bien. Y mil cosas más le podía decir. Por ejemplo, recuerdo, ustedes conocerán, no sé si la conocerán, porque ya es un poco antigua, que es una película que se llama Camino al Paraíso. Camino al Paraíso era del campo de concentración. Un grupo de mujeres inglesas que eran esposas de militares, y una vez en Oriente, en la Guerra del Pacífico, pues hubo una batalla y entonces fueron cogidas presas por los japoneses y fueron a un campo de concentración. Ellas allí, clandestinamente, porque estaba prohibido juntarse, formaron un coro. Esto que les voy a contar es para hacer ver cómo la música transfigura. La música nos transfigura, nos eleva como a un nivel especial en la vida. Y transfigura a veces incluso el carácter o la ira, etc. Bueno, entonces, os cuento que estas mujeres estaban allí, que formaron un coro. Y entonces cantaban,
y a veces incluso imitaban a una orquesta cantando con la boca cerrada, que se puede hacer, ¿no? Y entonces un día a ella se les ocurrió invitar a las amigas, a las compañeras del campo de concentración, que era un campo del horror, como siempre, a invitarlas a un concierto. Dijeron, pues lo que estamos nosotros disfrutando a solas lo vamos a transmitir. Pero claro, estaba muy prohibido en el campo de concentración el hacer estos actos o sencillamente agruparse sin permiso, pues estaba prohibido. Pero ellas arrostraron el peligro y dijeron, lo vamos a hacer. Y entonces, cuando ya se reunieron allí una carpa que había, pero alguien le sopló a los guardas, los temidos guardias del campo, le sopló que las mujeres se habían reunido todas. Entonces fueron corriendo los guardias, mira, era un espectáculo tremendo cuando se les veía a los guardias atravesando el campo hacia la carpa, porque claro, temíamos lo peor. Entonces de repente llegan allí, abren la carpa, que se podía abrir así. Entonces estábamos temiendo que ellos iban armados de sus fusiles, etc. Al fondo se veía el grupo de las cantoras, todas las demás allí, todos siempre muertas de miedo, como pasa en esas atmósferas. Y claro, temíamos que hubiera allí pues, una matanza, ¿verdad? Pero en ese momento era cuando el coro empezaban a cantar el tiempo lento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. La conocen seguramente. Es un tiempo lento que es una preciosidad. Bueno, cantaba a voces, a distintas voces, sonaba una armonía celestial. Bueno, pues aquellos guardias tan temibles y tan temidos, cuando abrieron la carpa y oyeron ese sonido, se quedaron como clavados allí. Ya no pasó nada malo, todo aquello transcurrió bien la cosa, porque en el fondo fueron transfigurados, fueron de repente elevados a un nivel muy alto, el nivel que yo llamo nivel 3, el de la belleza pura, el de la suma belleza. La belleza transfigura. Bueno, y mil cosas más les podría decir, pero no tengo tiempo. Bueno, Beethoven mismo en el testamento, que yo lo tengo aquí, traducido del alemán al español, el testamento famoso de Beethoven, le dice a sus hermanos, cultivad la virtud y cultivad el arte, porque yo, gracias a mi arte, el arte musical, evité el suicidarme multitud de veces. Porque el pobre, la sordera, que le empezó hacia los 30 años y fue galopante hasta dejarlo sordo totalmente, totalmente alejado del mundo del sonido, aquello le desesperaba. Un día se cuenta que él solía pasear por el bosque de Viena, el Wienerwald famoso. Antes de componer le gustaba salir al campo porque decía que le inspiraba. Veía cada árbol, por ejemplo, como una huella del Creador y le inspiraba. Él decía, por ejemplo, no hay cosa más bella en el mundo que un rayo de sol atravesando la copa de un árbol. Y es verdad, un rayo de sol atravesando la copa de un árbol. Pero todo eso lo veía él como un regalo del Creador. Entonces le inspiraba mucho, se iba luego a su casa. Por eso las casas de Beethoven en Viena, si alguna vez van allí, verán cómo están todas muy cerca de lo que era toda la muralla de la ciudad. Él quería estar al lado del campo para salir y luego volver. Entonces, Beethoven aquí nos dice esto, cultivad el arte, cultivad la música, porque eso, unido a la virtud para él era la fidelidad también al espíritu cristiano. Bueno, gracias a la práctica de mi arte he evitado el suicidarme más de una vez, es decir, el perder el ánimo. Bien, entonces ya visto esto, ya es solo una pincelada para decirles el poder formativo que tiene la música. Si sobre todo lo último que os voy a decir es que la música nos hace sentir, no solo lo dice, sino que nos hace vivir el valor de la unidad. Miren, yo no sé ustedes porque son mucho más jóvenes que yo y ahora posiblemente vivan en o estudien en lugares donde tengan nuevos métodos, pero en general, yo hablo de todo lo que he visto en mi vida, se habla demasiado poco del valor de la unidad. Desde la Edad Media ya me consta cómo la unidad se le estimaba mucho, pero como medio para unos fines, por ejemplo, para conseguir fuerza. Y se dice muchas veces, hay que estar unidos porque unidos podemos más. No es verdad, estos días incluso
se está diciendo mucho en España. Unidos los españoles seremos más. Unidos tenemos más fuerza. Y es verdad. Pero esto no debe llevarnos a olvidar el valor que tiene la unidad en sí misma. Y esto para una buena formación es muy importante. Tenemos que saber que dos personas, por ejemplo, que están casadas y mantienen la unidad con toda la fuerza que tiene, ya están viviendo un gran valor. Están viviendo un gran valor solo por estar unidos. Fijaros cómo en la ética cristiana se dice, ¿en qué consiste fundamentalmente? Pues amarse unos a otros, encontrarse unos con otros, cultivar la unidad. Esto es un valor de por sí. Ahora, ¿que la unidad además te da fuerza? Claro que sí, pero la unidad en sí ya tiene un valor, ¿ven? Y eso la música te lo dice. Porque tú te pones a crear, sobre todo si interpretas música, pero también si participas en un coro, o sencillamente oyes música con mucha atención, como vibrando con la obra, tú sabrás que todo es unidad. Todo es unidad. Si haces pa, 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 este es el primer tema masculino de la quinta sinfonía, no es la pa, 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 pa. Luego el tema más femenino, pero ahí es toda la unidad, es una frase que tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y eso se une con otra y otra y otra y otra. Y la unidad de todas ellas es el primer tiempo, y luego viene el segundo tiempo, luego el tercero, cuarto, si es una sinfonía. La unidad es el gran protagonista de la música, pero la unidad es lo fundamental en la vida humana. Es lo fundamental, porque si vosotros leéis el Evangelio, así un poco entre líneas, veréis que era el gran deseo de Jesús siempre, y lo que él vivía era permanecer en unidad. Amaos unos a otros, orad al Padre, que es estar en unidad con el Padre, y sabemos que además el misterio más profundo de nuestra fe es la Trinidad, que es tres en uno, uno en tres. Esa es la prueba más grande del valor de la unidad. Entonces, toda la cultura humana, si la estudiamos bien, Pablo VI hablaba mucho de evangelizar la cultura. Si la pensamos bien, la cultura, veréis, como en el fondo, es crear siempre formas de unidad. Y eso la música te lo da maravillosamente. Bueno, al final, cuando llegamos a Beethoven, veréis cómo esta idea se os puede quedar grabada a fuego dentro. La idea de la importancia de la unidad, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos ya a la segunda parte, rápidamente. A ver, algo de Beethoven. Beethoven, sabéis que era uno de los músicos más grandes de la humanidad, y su característica fundamental es que él, que ya iniciaba el romanticismo, no se quedaba en mero cultivo de las formas, que es mucho, muchísimo, pero él quería añadir más, que era la expresividad humana. Él vivía profundamente la vida y quería expresar lo que es la vida humana, sus deseos, sus anhelos, sus debilidades, sus temores, sus frustraciones. Y él se pasó toda la vida, bueno, viviendo amargamente en buena medida, por muchas cosas. Podríamos decir ya su infancia fue muy dura, por razones familiares tuvo que hacerse muy pronto, siendo jovencito, hacerse cargo de la familia, falló el padre y tal, bueno, lo pasó mal. Pero él, como decía él en uno de sus cuadernos, tenía el privilegio de vivir en un mundo de inmensa riqueza, la riqueza de la música, de la belleza musical, y eso le salvaba a él de la desesperación. Luego llegó a Viena, él se fue a Viena, se fue de Bonn, Alemania, a Viena, y bueno, ahí tuvo también muchas dificultades. Él, por ejemplo, se pasó toda la vida deseando crear una familia, pero no lo pudo hacer, porque él trataba mucho a las hijas de familias nobles, porque él vivía de dar clases. Fue el primer músico importante que no se puso a servir a un señor, que no estuvo al servicio de un conde, de un marqués o de un obispo, etc. Sino que ya quiso emanciparse de eso y vivir de clases particulares. Entonces se enamoraba de las chicas a las que daba clase y ellas de él. Pero cuando llegaba la hora de la verdad y le decían a la señora marquesa, es que quiero casarme. ¿Cómo? Con el músico. El músico, aunque fuera Beethoven, aunque fuera un genio, era un criado entonces, estaba considerado como un criado. Entonces, claro, la diferencia de clases en Viena era tremenda. Y no, no, no,
no se consideraba posible traspasar esas barreras entre una clase y otra. Entonces Beethoven se quedó soltero toda la vida y eso fue causa de mucha amargura para él y de no cuidarse. Y eso fue causa también de su enfermedad prematura y se murió a los 56 años, pues muy mal, en fin, terriblemente de salud. Bueno, esto es importante notarlo para lo que voy a decir después, porque lo que vamos a oír hoy es fruto de su madurez. Cuando ya tenía 50 años, que era mucho ya para entonces, sobre todo para él, que estaba muy delicado. Era un hombre que estaba, pues, convertido casi en un despojo. Hoy tenemos una idea de Beethoven grandiosa y hacemos bien, pero él pasó sus dificultades terribles en la vida. Cuando andaba por los 50 años, daba muy mal de dinero, porque él era muy dadivoso, había perdido mucho dinero con un sobrino, aprovechándolo, etc. Y él daba dinero incluso a unas religiosas que había allí, en fin. Bueno. Y cuando le fallaba la salud, como él vivía del trabajo que hacía de compositor y de profesor, pues entonces no lo pasaba bien. Luego, estéticamente mismo no estaba muy valorado, porque había otras corrientes que venían de Italia que a la gente parece que le gustaban más. Total, le empezó a fallar gravemente la salud. Era un hombre que estaba ya derrotado, diríamos así. Pero fíjese qué tipo era Beethoven, qué tipo de hombre era. Que en vez de echarse a una esquina a llorar sus penas, él se retiró de Viena, que era la gran ciudad, se retiró a una pequeña aldeíta de la frontera austrohúngara, se retiró allí, fuera del bullicio y del encanto de Viena, para componer, fíjense bien las palabras, componer un himno de alabanza y de gratitud al supremo hacedor. La palabra hacedor era un poco como la palabra arquitecto, se decía también, el creador del mundo, ¿no? Componer un himno de gratitud y de alabanza al supremo hacedor. Fíjense qué alma, ¿no? Cuando uno está tan destrozado, lo que quiere es un poco de cobijo, un poco de amparo, que le ayuden. Pero entonces él pensaba siempre en unos términos muy elevados. Bueno, y el fruto de ese retiro en esa aldeíta fueron dos obras geniales que son obras señeras en toda la historia de la humanidad, que eran la misa solemne, cuando se la oye bien es realmente impresionante, es como un enorme gemido, una súplica angustiosa de la humanidad entera al Señor pidiendo por la paz. Eran tiempos muy convulsos. Pienso en comienzos del siglo XIX, 1800 tantos. Estaba toda Europa temblando bajo la amenaza de Napoleón y de todas las guerras de entonces. El Agnus Dei, por ejemplo, es cuando dice repetidamente, compadécete de nosotros, etcétera, los tambores oyéndose en la lejanía. Oh, es impresionante, ¿verdad? Es como un grito de toda la humanidad que pide paz, que pide la paz, dona nobis paz en al final. Eso no es pura música, eso es más, es un gemido de la humanidad, ¿no? Bueno, entonces nos da como testamento dos obras. Primero, la misa solemne. Y segundo, la novena sinfonía. Y él quedó tan contento, que tiene gracia, cuando lo leí me hizo mucha gracia, porque él, que siempre andaba con el ceño fruncido, y siempre el maestro, decía la gente, el maestro está preocupado porque andaba siempre con sus ideas, e iba por las calles de Viena paseando, pero así como malhumorado. Pues cuando terminó estas dos obras, iba encantado por bien, y la gente decía, ¿qué le pasa al maestro? Invitaba a la gente a tomar una cerveza, se metía en los bares para disfrutar con la gente. Y él no decía nada, no decía por qué era, pero es que era porque había terminado su gran testamento. O sea que esto que vamos a oír hoy, a Beethoven le hubiera encantado enormemente oyendo una interpretación como esta, porque la obra es tan difícil de cantar y de interpretar que se tardó como un siglo en oírla en Europa por primera vez un poco bien interpretada. Eso fue gracias a Mendelssohn, el gran Mendelssohn Bartholdy, Felix Mendelssohn, otro músico, un alemán que era bastante pudiente económicamente y se gastaba mucho dinero en estas cosas, en crear un coro en Berlín, estar un año entero ensayando con él, el que era un genio para la composición, pues él se dedicó un año entero para cantar bien, para interpretar bien esta obra, porque hasta entonces no se la había bien interpretado. Y para decirles una anécdota curiosa, uno de los asistentes a ese concierto se llamaba nada menos que Ricardo Wagner, el gran
constructor, diríamos, compositor de óperas alemana, como sabe. Él había empezado a tocar el piano y un genio de la previsión, el profesor que tenía, le dijo un día: mira, hijo, tu padre a lo mejor te puede poner un negocio de zapatos, díselo que te los ponga, porque así te podrás ganar la vida, porque con la música no lo vas a poder hacer. El hombre no comprendió el genio de él. Y Wagner, que había dejado ya la música, decepcionado, fue a oír este concierto, esto de la novena de Beethoven, y cuando salió del concierto dijo: ahora sé lo que tengo que hacer en la vida. Entonces se puso a componer, pero en esa línea que Beethoven apuntaba en esta obra. O sea que hasta en ese aspecto esta obra realmente tiene muchísimo mérito. Bien, entonces ahora les voy a explicar un poco, pueden mirar el papel que les hemos dado. Pues entonces ahora les explico un poco el papel, porque fíjense, esta obra es la primera en la historia que tiene voz humana. Todas las sinfonías tenían cuatro tiempos instrumentales, tocados por instrumentos, pero nunca había voz humana. Beethoven aquí también realizó una innovación genial, porque él se dio cuenta de que para decir lo que quería decir a la humanidad no bastaban los instrumentos. Y entonces dijo: aquí hay que acudir a la voz humana, porque la voz humana puede decir mucho más que dice la música, aunque también es cierto que la música dice mucho más a veces que la voz humana. Se conectan entre sí. Pues bien, él entonces acudió a una obra, esta oda, de un autor alemán, Friedrich Schiller, el autor de Los bandidos, por ejemplo, de esa obra dramática, es un gran autor romántico alemán, que se titula Oda a la Alegría, Andy Freude, pero ahora veremos cómo la novena sinfonía no es un canto a la alegría. Entonces, lo primero que quiero que no se me olvide decirlo. Lo normal es que se diga canto a la alegría, ¿verdad? Y esa canción que alguien con muy buena voluntad, pero con poco acierto, que compuso, que ahora se llama Himno a la Alegría, ¿no? Digo poco acierto no porque sea mala la canción, sino porque estas grandes obras, a mi modo de ver, no se deben arreglar. Arreglar para tocarlas de otra manera o cantarlas, yo creo que son tan grandes que hay que respetarlas en su interpretación original. Por eso a mí no me gusta nada cuando se está constantemente en la radio, en la televisión o en películas, incluso poniéndolas como música de fondo. No, estas obras tan grandes, como puede ser esta obra, cualquier obra de Mozart, sobre todo las grandes, o por ejemplo, qué sé yo, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Son obras tan grandes de la humanidad, esto es algo tan perfecto que no se lo debe tocar, a mi modo de ver, ¿eh? A mi modo de ver. ¿Por qué? Porque se banalizan. Estar oyendo constantemente o poniéndolas, por ejemplo, como telón de fondo de películas violentas. Por ejemplo, había una, no me acuerdo cómo se llamaba, una que se hizo muy cerca, La Naranja Mecánica, ahora me recuerdo, La Naranja Mecánica, que hace unos años llamó mucho la atención, pero era bastante violenta. Y el telón de fondo, la música de fondo, era la novena sinfonía. Yo diría no, porque hay que defender la cultura. No se la puede cambiar, no se la puede dedicar a otros fines. No, yo creo que no. Es como una gran catedral. Una gran catedral es una gran catedral. Y eso hay que dejarlo así, tal cual, ¿no? Por eso, en fin, esa canción no me gusta. Pero bueno, lo que quería yo decir ahora es que todo el mundo habla de esta sinfonía como el canto a la alegría, ¿no es verdad? Y ahora es el himno de Europa, ¿verdad? Y tal, pues el canto a la alegría. Bueno, es muy importante esto que les voy a decir. Beethoven lo que quiso aquí, en principio, no fue cantar un himno, un canto a la alegría. Él quiso aquí entonar un canto fantástico a la hermandad, a la fraternidad universal, ¿eh? Y el resultado de esa fraternidad universal va a ser la perfección, la belleza que surge en esta obra y, por tanto, como fruto de esa belleza, la alegría. Es una alegría casi, diríamos, desbordante. Es una alegría que nos envuelve, que nos arrebata, ciertamente. Pero lo importante para la formación, ven lo que les dije al principio, lo importante para la formación es saber que él lo que quería era cantar himno a la hermandad. Tanto que él hizo que la orquesta y el coro nos mandara un beso al mundo entero, ¿verdad? Como ahora,
que hacemos así a lo lejos, ahí va un beso, ¿no? Bueno, pues aquí hay un beso impresionante, un abrazo impresionante. Pero después, cuando veamos ahora la obra, ya les hablaré de eso. Se repite cantidad de veces el verso penúltimo y antepenúltimo de la primera estrofa. ¿Ven la primera estrofa al final lo que dice? Todos los hombres se vuelven hermanos, ¿no? O casi mejor, alle Menschen en alemán, alle Menschen werden Brüder. Todos los hombres serán hermanos. El werden se puede traducir de diversas maneras, pero todos los hombres, es lo que quiere decir, es el deseo es que todos se vuelvan hermanos. Todos los hombres han de volverse hermanos. Esto casi sería la traducción más exacta. Eso lo repite constantemente. Y siempre que lo repite es con una ternura infinita. Con una ternura maravillosa. Es increíble cómo puede pasar él de momentos de tremenda violencia. Violencia, diríamos casi, como de amargura dentro de la discordia que él tiene para mostrar los conflictos que hay en la humanidad. A veces hay momentos tremendos y luego pasa momentos de una ternura indefinible. Y es justamente cuando habla de la hermandad. Solo el pensar en que los hombres pueden volverse hermanos ya le enternece a él. Y fíjense en la última frase que se canta al final, ya en la apoteosis final, que la canta el coro a pleno pulmón y la toca la orquesta con toda la potencia de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es la que vamos a oír. Eso, lo que cantan al final es esto justamente. Todos los hombres serán hermanos. Alle Menschen werden Brüder. Y esto es lo primero que tenemos que ver si nos atenemos a la partitura, la hermandad. Y por eso él dice, abrazaos millones, dice, hacia el final, abrazaos millones, quiere decir humanidad entera, ¿no? Todos los seres, abrazaos. Y dice, este beso al mundo entero. Y verán cómo en ese momento la orquesta hace una modulación, es decir, un cambio de modalidad, que es un cambio de hogar expresivo, vamos a decir así, y parece que se nota como una especie de pacificación cósmica, parece que como si en todo el mundo entrara la paz, una paz llena de concordia y de fraternidad. Bien, eso es lo primero. Y ahora vamos a ver las estrofas, que son seis. Rápidamente, les digo solamente para que se hagan una idea. Bueno, al principio es como un elogio a la alegría. Ciertamente, hoy empieza por ahí la oda esta, ¿no? Alegría, hermosa, centella, divina. Es un lenguaje muy romántico, ¿no? Bien, y al final de esa estrofa ya viene, podríamos decir, leitmotiv, el motivo guía de toda esta oda y de la novena sinfonía, que es este, todos los hombres se vuelven hermanos. Bueno, y luego la segunda estrofa es la hermandad. Ahí se habla de la amistad, se habla del júbilo, de la amistad, de la alianza. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Schiller. Dice, quien haya conquistado una mujer amable, quien pueda llamar suyo un alma, quien tenga un amigo, etc., que venga a nuestro grupo, al grupo que está ahora ensalzando la unidad. Y si no, que se vaya lejos, que vaya a llorarse fuera de nuestro grupo. Pero como quien diciendo que vengan con nosotros todos los que hayan tenido un amigo, quiero decir, todos los que tengan corazón para la amistad, que vengan. Tercera estrofa, todos los seres, ¿no? Eso es los dos grandes temas del romanticismo, la naturaleza y Dios. Los grandes temas. Y fíjense cómo termina esa estrofa. No toco más temas porque si no me llevaría mucho tiempo, pero fíjense cómo termina. El querubín se yergue ante Dios. ¿Ven? Los dos temas, la naturaleza por una parte y luego la religión. Y fíjense, en alemán, ante Dios es vor Gott, se dice, vor Gott. Graben estas palabras porque luego es el momento primero en que llegamos a un momento sublime, diríamos, ¿no? Momento muy fuerte en que la orquesta y el coro suben y suben y suben cuando pronuncian esto, vor Gott, ante Dios. Y al final se llama mucho la atención que es un momento en que la música es muy brillante, pero de repente él modula de la a fa, que es muy poco, una modulación muy sencilla, pero justamente consigue como crear una paz que llega a todo el mundo. Es un momento en que yo ya con los brazos se lo iré notando,
que es un momento realmente fabuloso de conseguir muchísimo con poco. Esto es típico de las personas muy maduras, ¿no? Con muy pocos recursos, que es sencillamente una pequeña modulación, y consigue un efecto de una paz enorme. Bien, ahí en ese momento haremos una pequeña pausa y entonces les explico lo que hay a continuación, porque si no creo que van a ser muchas cosas y es mejor que oigamos ahora la primera parte. Ah, pero en la primera parte tengo que explicarles un poco lo que, cómo lo va esto montando Beethoven. Empieza la obra, ahora ya pueden prescindir del papel porque ya me refiero ya a la música. La primera parte empieza con una disonancia terrible. Disonancia es algo que suena muy, muy desagradable. Bueno, desagradable para el que no esté acostumbrado a las disonancias, pero me refiero que es como muy llamativo, poco armonioso, es como una especie de gemido tremendo. Bueno, eso representa, porque la interpretación que yo doy aquí es interpretación humanística. Me refiero a las sensaciones que nosotros vivimos y que quiere Beethoven que vivamos en la obra. Luego habría una interpretación técnica, en ver cómo técnicamente está hecha la partitura, etc. Pero eso no es lo que voy a hacer hoy. Solamente diré dos o tres cosas, como es modulación y algo así, pero en fin, que los explico un poquito y ya está. Bueno, entonces hay un terrible gemido. Beethoven, con ese gemido de la orquesta y el coro, que representan a la humanidad, quiere mostrar que hay un terrible conflicto en la sociedad, una falta de armonía. Entonces, los violonchelos y los contrabajos, que son un timbre muy parecido a la voz humana, vaya, de los más parecidos, sobre todo la voz humana varonil, ¿no? Entonces los violonchelos y los contrabajos dicen una frase que le vienen a decir al conjunto de la humanidad, de la orquesta y del coro, bueno, en este momento solo orquesta, le viene a decir: no me gusta eso. Y entonces, ¿Beethoven qué hace? Beethoven, bueno, repite, por segunda vez, repite el gemido ese tremendo, el chillido, podríamos decir, de la orquesta. Y entonces ellos vienen a decir también que no les gusta eso. Y entonces Beethoven les hace oír los 10 primeros compases del primer tiempo, cosa también inusual. Esto lo hacía él, no se había hecho nunca. Repite los primeros compases. Y los violonchelos vienen a decir otra vez: no me gusta eso. Luego repite los primeros compases del segundo tiempo, que era la famosa danza desmadrada, pam, pararam, 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 que era como decirles: a ver si esta especie de baile, que muchas veces representa los goces humanos, representa pues los días de fiesta, qué sé yo, a ver si esto os gusta. Y los violonchelos dicen: no, no me gusta. Entonces repite los primeros compases del tercer tiempo, que es como una melodía divina, como algo que nos viene de arriba, precioso, pero que él seguramente piensa: pues yo quiero buscar el remedio a nuestros males de esta discordia, pero a partir de la humanidad misma, que no nos venga dado de arriba. Por eso dicen también con mucha tristeza, pero dicen: tampoco me gusta. Y de repente se escucha, esto era todo en re menor, que es una tonalidad adusta, tristona, y ahora de repente pasa a re mayor, que es lo contrario, es algo alegre. Se oye un tema que es este, pararam, pam, pirarum. Ya le suena, porque es lo que va a sonar después. Y entonces los violoncheros dicen: ah, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Algo grandioso, que Beethoven hace que toda la orquesta y el coro, que representa a la humanidad entera, enmudezca, se queda callada. Y los violonchelos y los chelos, ellos entonces, que son ahí un poco como, diríamos, bueno, por decir algo, el Pepito Grillo, ¿eh? Es la conciencia de la humanidad que les dice: eso no, eso no, eso no. Entonces ellos se unen entre ellos. Ya viene ahora la primacía de la unidad, verán ustedes, la importancia de la unidad. Se unen entre ellos de tal manera que cantan o tocan con un estilo que parece un canto, para unirse también a la voz humana, y por otra parte es unísono, cantar al unísono, tocar al unísono, ¿qué quiere decir? Que no hay
todos los instrumentos tocan lo mismo, es exactamente la misma melodía. Es una melodía tipo Lied alemán, que es los Lieder alemanes suelen ser, por ejemplo, los que se cantan en la iglesia el domingo, suelen ser, como te diría, muy bien articulados, muy bien compuestos y enérgicos. Entonces verán ustedes como, aunque lo cantan muy suave, tienen una energía interna fuerte y sobre todo tienen una gran unidad. Es como un cuarteto, por ejemplo. Un cuarteto, ven ustedes que está todo muy bien compuesto, ¿no? Un cuarteto, incluso en castellano, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, estos líderes son también algo que está muy bien compuesto. Esa es la famosa melodía, pararam, pam, pirarán, pam, pim, que empieza igual que esa melodía breve que hemos oído antes, la que dijeron, esa me gusta. Bueno, entonces, fíjense, esto es como una manifestación de violonchelos y chelos que hacen aquí el oficio de gente dentro de la humanidad que se da cuenta de que la paz es lo más importante, por tanto, la unidad. Y ellos es como si dijeran, fijaros cómo nos unimos, fijaros qué bonito sale, fijaros qué bien está la unidad. Y entonces, ¿qué sucede? Fijaros qué magnífico estuvo aquí Beethoven. Cuando terminan la melodía, que es muy corta, son me parece que 16 compases, en cuanto la terminan, vuelven a repetirla otros instrumentos, pero hay otras familias orquestales que entran en el juego. Pero no repiten lo mismo, sino que hacen como en contrapunto, van como poniéndole guirnaldas alrededor de la melodía. No lo sé decir mejor. El contrapunto a veces es no contar lo mismo, sino cantar algo distinto, pero de tal manera que está acompañando. Es como si una persona va un día de fiesta y le pone una guirnalda, como se pone a veces encima de los hombros. Bueno, pues aquí lo bonito es esto, que entran diversas familias en esa melodía que representa la unidad. Y miren, cuantas más personas están interviniendo, más compleja es todo y más unitario y más bello. Esto es importantísimo. Más gente, más unidad y más belleza. Ah, pero en cuanto terminan, entran otras familias distintas, sin dejar las otras de cantar. Y por lo tanto hay más familias orquestales. Familias orquestales es, por ejemplo, los violines por aquí, chelos por allá, las flautas, son familias orquestales. Entran. Cuanto más entran, más bello se hace todo y más unitario al mismo tiempo. O sea, que más gente, pero no más discordia, sino al revés, más unidad. ¿Ven? Bueno, y cuando terminan las tres veces, entonces que va cada vez entrando con más fuerza, entonces canta la orquesta entera, el tutti que se llama, y además empieza un tiempo fuerte, que es el tiempo fuerte, el tiempo de abajo, indica fortaleza, indica decisión. Cuando uno empieza en tiempo débil, que es arriba, si fuera, esto tendría otro valor distinto. Es el tiempo fuerte, es de más decisión. Entonces la orquesta entera se une a esa campaña hacia la unidad. Es como si dijéramos una manifestación de estas que hay ahora, ¿no? Y que se van uniendo más gente, pero con una unidad colectiva. Ah, y entonces la orquesta lo canta con todo entusiasmo, porque es cantar un himno a la unidad, ¿ven? A la fraternidad. Ah, pero cuando termina la orquesta, se desmadra, es curioso, porque eso se consigue pues saliéndose de la armonía normal. Se desmadra, parece que pierde, que se desmelena de pura alegría, pero le dura poco, porque la humanidad vuelve a las andadas. La discordia del principio vuelve a aparecer ahora. Otra vez el mismo grito, este grito disonante del principio, vuelve otra vez. Y entonces Beethoven se da cuenta de que no basta decir las cosas con instrumentos. Por primera vez en la historia dice, esto es tan importante que hay que decirlo con palabras. Y entonces se enmudece la orquesta, como quien diciendo, he fracasado en este intento de la unidad. Y entonces aparece un barítono, que también es una voz que suele, por ejemplo, en la pasión de Bach, en las pasiones de Bach, suele representar a Jesucristo, pero en fin, diríamos que representa muchas veces a la humanidad entera. Entonces, una voz de barítono que tiene que tener una voz muy fuerte, que tiene que sobresalir. La orquesta prácticamente se apaga. Es como si toda la humanidad estuviera pendiente de alguien que dijera una solución. Y entonces él empieza, no sé si en la copia que tengo, que les hemos dado, si pone unos versos al principio, que son del mismo Beethoven, o Freunde, sí, ¿verdad?
O Freunde dice, o Freunde, nicht diese Töne, lo dice con una voz tremenda el barítono. O amigos, estos tonos no. O sea que lo que habían dicho los violonchelos, esto no me gusta, esto no me gusta, ahora lo dice con, a plena voz y a pleno pulmón, diríamos, lo dice el barítono, en representación también de toda la humanidad. Dice, esta música no, dejadnos oír o hagamos oír tonos más alegres y más, como dice Freudenfollere, más agradables y alegres. Dice, más agradables y alegres. Ah, y entonces es cuando empieza ahora a. Empieza el coro a cantar y, esta melodía anterior. Pararam, pam, pam, y empieza ya la oda. ¿Vale? Bueno, y entonces solamente les voy a decir, bueno, eso que les dije antes. Al principio el gran tema es todos los hombres serán hermanos. Ya les haré notar cuando suene eso. Bueno, y luego llega ese momento el querubín está ante Dios. Eso es la gran entrada que tiene. Cuando lleguemos ahí, después les digo cómo continúa, que esto va a más. La segunda parte es, diríamos, dentro de lo genial, lo más genial. ¿Vale? Entonces, por favor, el técnico amigo nos empieza a poner esto. Baja un poquito la luz. Volvemos al principio. No me gusta. Segundo tiempo. Tampoco les gusta. La melodía esta que viene ahora. En fin, esto me gusta. Unísono, violonchelo, cello, la melodía unitaria. Entran otros.
misma melodía, pero acompañada. Ahora entran más todavía, más familias. Se aumenta, aumenta la obra. Estos tonos no. Und der Krebs steht, Gottes Herr,
¿Se han fijado este final que les dije? ¿Cómo fue? Ay. Fue como solo una modulación, nada más, modular de la AFA, y pareció al final como que era una paz cósmica, ¿no? Pero se me olvidó antes decirles algo muy importante. Habrán visto que el coro está cantando con el mismo estilo que toca la orquesta. Esto no lo había hecho antes nadie. Es terrible para el coro cantar con el estilo de la orquesta. Es que a veces la soprano, se lo diré después, canta como si fuera un violín. Claro, un violín le es muy fácil ir al si agudo, el si bemol agudo, pero para una mujer... Y entonces ahora están cantando todos igual que la orquesta. Pam, 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 pira, pa, pa, pa. Y entonces eso, claro, es muy difícil. ¿Pero por qué lo hace Beethoven? Sabía que era un tormento para los cantores, pero eso tardó tantísimo tiempo en cantarla bien. Pero él lo hizo para que haya unidad, para decir, es que los dos, coro y orquesta, van a cantar con el mismo estilo, ¿se dan cuenta? Todo lo que está buscando él es representar una humanidad que se va uniendo. Claro, el músico lo dice con sus armas, es decir, uniéndolos incluso en el estilo, ¿vale? Bueno, entonces terminamos ahora esto y ahora viene la segunda parte. Comienza con una musiquita, digo musiquita, es una musicaza, pero al principio parece que es una musiquilla así medio militar, con unos palillos y tal, que hubo críticos que han dicho, hombre, ahí Beethoven parece que se agotó en la primera parte y ahora ya no. Pues no, no es así, yo no lo interpreto así. Empieza muy sencillo, pero va de menos a más, pero de una manera tremenda. Inmediatamente un pequeño río se convierte en un mar embravecido. Entonces cuando dice, fíjese, ahora tiene, el poeta también llega como poeta llega a un nivel muy alto. En la estrofa 4, cuando dice gozosos, en alemán, froh, froh, que lo repite el tenor, alegres, alegres, fíjense qué imagen tan bonita. Dice, como esos soles vuelan a través del espléndido espacio del cielo, corred hermanos, ya la palabra hermanos ya lo oímos varias veces, corred hermanos vuestro camino alegremente como el héroe hacia la victoria. O sea, aquí ven que el que camina hacia la unidad lo compara a los soles que van por el firmamento unidos en los espacios siderales y lo compara también a un héroe que corre hacia la victoria. Bueno, van a ver cómo Beethoven no se queda corto tampoco y se eleva muchísimo. En música tenemos una estrofa realmente genialísima, ¿no? Bueno, en cuanto terminan de decir eso que es tan, tan fuerte, tan importante, entonces tenemos un pasaje de orquesta sola, que es una maravilla. Es de los pasajes de orquesta que yo conozco mejores de la historia, ¿no? Es como una alegría que danza, la orquesta baila, y pega saltos de alegría. Y verán, esta más le va muy bien este estilo a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ves, es Karajan con la Orquesta de Berlín, porque ellos tienen unos bajos muy potentes y aquí se ve una alegría desbordante. Bueno, entonces, luego en un momento determinado, cuando hay esa orquesta tan lanzada, es una galopada tremenda, tiene que calmarse, vale, yo se lo diré así con las manos, para calmar la orquesta. Y entonces amaga dos veces con que empieza. Empieza tararín y se calla. Y luego le dice en tono menor tararín. Y a la tercera va la vencida. Y eso es el momento culminante de la obra. Cuando la orquesta salta, la orquesta se regocija, el coro lo mismo. Es cuando en esta película última que hubo sobre Beethoven, es lo que utilizan, es este pasaje, que es realmente un pasaje deslumbrante como pocos hay, ¿no? Bueno, y una vez que termina eso, cambia la música totalmente. Ahora ya se hace como contemplativa. La orquesta y el coro que representan a la humanidad se dirigen a todos los demás hombres y les dicen, abrazaos millones. Es lo que les dije antes. Este beso al mundo entero. Venga, ahí es una proclama de hermandad. Es la proclamación de la hermandad. Y ahora dice, hermanos, sobre la estrellada bóveda tiene que habitar un padre amoroso. Ven, aquí es la concepción cristiana bien clara, que la hermandad para ser auténtica tiene que estar basada un poco en la fe. Vamos, para que sea auténticamente perfecta. Entonces junta la hermandad entre los hombres y luego la de todos con el Creador, ese padre amoroso.
Se dice, y es cierto, que en esta época había deísmo en Europa, que era una concepción que creían que hay un creador, que es el gran arquitecto, el gran hacedor del universo, pero él se queda después fuera del mundo y lo deja que corra su suerte. Pero cuando dice Padre amoroso, el amor une, vence las distancias. Es cierto que entonces se consideraba a Dios como un arquitecto que construye el mundo y luego lo deja, que corra su suerte. Pero al decir Padre amoroso, ojo, un Padre amoroso está unido a sus hijos. ¿Ven? Y por eso es un momento colosal cuando la orquesta parece que quiere representar toda la parte celeste, ¿no? Y ya para todavía, diríamos, haciendo más leve la orquesta, haciéndola más íntima, sin esa ya grandiosidad que tuvo hasta ahora, la orquesta parece que la música se convierte en música de iglesia, música de sacra, y le dice a la humanidad, os prosternáis millones, millones siempre la humanidad, ¿no? O sea que les invita a que adoren a ese Dios del universo. Esto al adorar pues es una forma de unión perfecta, ¿no? Y entonces le dice en tono íntimo, presientes tú al Creador, verán que hay un momento en que están como preguntando, ¿Ahnest du den Schöpfer? Dice, no vislumbras al Creador, pero se lo dice con intimidad. Búscalo más arriba de la bóveda estrellada. Este es típico también de la época, ¿no? Búscalo más arriba, más arriba. Dice, sobre las estrellas tiene él que habitar. Ya verán que es un momento que incluso en el vídeo ponen unas estrellitas arriba para que nadie se olvide de qué es lo que quiere decir él. Bueno, a partir de ese momento, los temas fundamentales, los de las seis estrofas, ya están expuestos. Y ahora Beethoven lo que hace, él por su cuenta, es que los va mezclando unos con otros. Y lo mismo dice, os prosternáis, abrazaos millones gozosos como los soles, van vinculándolo todo en una especie de apoteosis final. Y ya verán, a partir de aquí se podrían decir mil cosas, pero yo solo les diré que cuando el texto diga todos los hombres serán hermanos o deben ser hermanos, es cuando realmente Beethoven hace como un paréntesis de ternura enorme. Sobre todo se lo haré notar cuando cantan los cuatro solistas, la soprano tiene que subir muy alto, y cuando desciende hay también una modulación preciosa. De ternura infinita, y es cuando dicen esto, todos los hombres sean hermanos. Luego ya la orquesta y el coro se lanzan a una, podríamos decir, un canto en que se junta la hermandad, la alegría, el gozo, la belleza suma, hasta llegar al final, en el cual ya cantan todos, podríamos decir a voz en grito, pero con una belleza enorme, el verso este, Alle Menschen werden Brüder, Entonces tenemos máxima belleza, máxima hermandad, máxima unidad. ¿Ven? Bien, entonces ya, por favor, técnico, no sé si ustedes me ven a mí cuando está apagada la luz. ¿Sí? Porque yo intento hacerles alguna señal, pero no sé si, porque me ha quedado... Bueno, disminuya un poco, sí, disminuya, eso es. Bueno, no sé si me deja a mí, les estorba para ver la pantalla, que haya aquí luz, ¿no? Bueno, pues entonces déjenme un poco de luz para que me vean bien. Y así les voy recordando lo que he dicho. La última parte, entonces, es la cuarta, Recuerden que es esa imagen de los astros que recorren el universo, el artista, el atleta que corre hacia la victoria, ¿no? Pero estoy representando la hermandad universal, Seguimos entonces. Música leve.
ahora viene la música enérgica, alegre. Estrofa, la más íntima. Prosternáis, millones, prosternáis. Música mucho más sencilla, como más de iglesia. Estrofa quinta, sexta.
todos. Es una apoteosis final. Debe habitar un padre amoroso, acaba de decir, ¿no? Y ahora va vinculando todos los temas, sí. Los hombres serán hermanos, está diciendo eso.
Cristo, qué modulación más tierna cuando dijo todos los hombres serán hermanos. Increíble, ¿no? Fíjense, una persona que piense que esto es un canto a la hermandad y la fraternidad produce esta belleza, esta unidad, esto realmente es algo enormemente formativo. A mí por lo menos me dicen esto a los 15 años, a los 14, no lo olvidaría jamás. Ven la formación de la música, ¿no? Está ahora mismo al final, con qué potencia. Pero antes, siempre que decía Alle Menschen werden Brüder, era un milagro de ternura, como lo decía, ¿no? Estaba viendo lo que es eso. Por eso creo que esto se ve muy bien, como la música es enormemente formativa. Porque aquí, claro, se une un poeta que ya es un troquelador de lenguaje. El lenguaje es una maravilla cuando habla con palabras poéticas profundas. O se une con un genio de la música cuando se potencian, se unen otra vez la unidad. Entonces, claro, el resultado es genial. Pero claro, esto ahora a mí me lo dan con una canción cantada por un señor, por bien que lo hagan, ¿eh? Se queda muy reducido, no tiene nada que ver con la grandeza esta, creo yo, ¿no? Muy bien, entonces merece Beethoven que se le aplauda, porque cuando lo estrenó en Viena, él no pudo dirigir, porque como estaba sordo totalmente, pero él tenía ganas de comunicar a la orquesta lo que él quería que dijeran. Entonces el director, el dueño de aquello, le puso un director que marcara bien el compás, porque él ya como solo total ya no podía, y Beethoven estaba sentado al lado para ir haciendo gestos para que los músicos... Al final fue un éxito tremendo, a pesar de que esto era totalmente novedoso. La gente, los vieneses eran bastante conservadores, a pesar de eso vieron la grandeza, y todo el mundo con los pañuelos, sacando los pañuelos y tal. Y Beethoven sin ver nada, vamos, sin oír nada, y como estaba mirando hacia la orquesta, no veía al pueblo, que estaba enardecido. Entonces la soprano lo tomó de la mano cariñosamente para darle la vuelta, para que mirara. Entonces Beethoven vio todo aquel. Pero tampoco lo celebró nada el pobre, porque se fue a casa. Al día siguiente fueron los amigos a felicitarlo, y estaba echado en la cama con el gabán con que había ido al concierto. El hombre pues, nada, se quedó allí cansado, pero muy triste por no haberlo podido oír. Pero bueno, hoy le hemos dado un buen aplauso, que se lo merecía al bueno de Beethoven, pero ya ven que son dones que tenemos la humanidad, que esto no lo podemos perder, ¿no? Bien. Pues nada, les agradezco mucho su atención.